tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a los desayunos de Correa, Usil y Willax. Mi nombre es Chabeli Chiroque. Y yo, Antonio Manco. Y como tema del día, les contamos que el Poder Judicial finalmente aceptó el pedido de la Fiscalía de los 9 meses de prisión preventiva para Sneider Estela Terrones, de 22 años, quien prendió fuego a Juanita Mendoza en la puerta de su casa en Cajamarca. La víctima se encuentra luchando por su vida con el 90% del cuerpo quemado. Ayer un grupo de familiares de Juanita Mendoza protestaron frente a la sede judicial de Cajamarca y luego los hermanos de la misma intentaron acercarse y pedirle explicaciones a este sujeto, Sneider Estela. Pero antes de ampliar ese tema, vamos con los titulares del día. La Policía Nacional informó que la banda delincuencial que asaltó una tienda de joyas en el Jockey Plaza estaba integrada por 12 miembros, 4 de ellos de nacionalidad venezolana, quienes habrían fugado del país, por lo que se pidió apoyo de Interpol. El Ministerio de Educación señaló que el sector de maestros que iniciaron una huelga nacional el pasado 18 de junio decidieron suspender la medida de protesta. El argentino Ricardo Gareca aseguró que se tomará un tiempo para pensar mejor en su futuro como director técnico y analizar si continúa dirigiendo la selección peruana de fútbol, a la cual clasificó a un mundial después de 36 años. Repasamos las portadas del día, vamos con Diario Correo. Empantanados, Ministerio Público reconoce dificultades en proceso de colaboración de Jorge Barata. Fiscal del caso Lavallato espera corroborar versión del ex representante de Odebrecht en el Perú para firmar acuerdo. Vamos con la portada de El Comercio. Solicitan cárcel preventiva para expresidente Correa. El proceso en el Ecuador. Defensa sostiene que se trata de un acto de venganza política. La República Brasil suspende colaboración en Casa Lavallato por incriminar ejecutivos brasileños, incautaciones absurdas y desmedida reparación. Vamos con la portada de Perú 21, narradora de cuentos. Esto se lo dicen a Yesenia Ponce. Testigos hunden a fujimorista, directora de UGEL y padre de ex colaborador de la congresista. La dejan sin piso, pues no terminó el colegio. Vamos con Diario Ojo Tigre, indomable. Gareca se declara un técnico libre y deja en vilo al país. Es más, dijo que en este momento tiene la posibilidad de escuchar a quien sea, a cualquiera, esperando propuestas. Se dice la portada deportiva de El Bocono. Démonos un tiempo. Gareca dice que es un técnico libre y analizará detenidamente si sigue con Perú. Tigre asegura que de quedarse pondrá en marcha proyecto para mejorar y se mantendrá hasta el final. Y el Poder Judicial de Cajamarca aceptó el pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva para Sneider Estela Terrones, de 22 años, este sujeto que prendió fuego a su ex cuñada en la puerta de su vivienda en Cajamarca, Juanita Mendoza. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Cajamarca aceptó el pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva para Sneider Estela Terrones, de 22 años, como presunto responsable de homicidio calificado en grado de tentativa contra Juanita Mendoza, su excuñada, a quien le prendió fuego en la puerta de su casa. La víctima actualmente se encuentra luchando por su vida con el 90% del cuerpo quemado y ha sido sometida a 2 operaciones quirúrgicas. Los representantes del Ministerio Público sustentaron el pedido de prisión preventiva por existir peligro de fuga. Aunque el agresor se declaró culpable de rociar gasolina a Juanita Mendoza, su defensa consideró como un exceso los 9 meses de carcelería. Tras la lectura de la sentencia, la familia de la víctima intentó agredir a Estela Terrones. Como muestran las imágenes, una de las hermanas logra alcanzarlo y golpearlo, pero el sujeto rápidamente se refugia detrás de los policías, quienes finalmente controlan la situación. Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidió que el caso sea calificado como tentativa de feminicidio agravado. Se sabe que si Estela Terrones es condenado por tentativa de homicidio, podría recibir hasta 35 años de cárcel. Mientras que si es señalado como feminicidio, considerando los agravantes,
podría dictársele cadena perpetua. A este pedido se sumó la Defensoría del Pueblo. De esta manera, según publicó la institución en su cuenta de Twitter, el agresor recibiría una mayor sanción, acorde con el cruel ataque a la víctima por su condición de mujer. Bueno, amigos y familiares de Juanita Mendoza han realizado un plantón en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y exigieron con carteles en mano un alto al feminicidio y machismo en el país. Como se sabe, el Poder Judicial aceptó ayer el pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva para Sneider Estela Terrones, quien admitió a la policía que había consumido pasta básica de cocaína y marihuana y que roció gasolina a su ex cuñada Juanita Mendoza. La hermana de su expareja, Liliana Mendoza, contó a los agentes que la atacó mientras la mujer se encontraba trabajando como comerciante ambulante, porque ella lo tildó de drogadicto y en venganza porque la hermana de ella no quería continuar la relación. Y en ese mismo plantón estaba Eudelia Alba Vázquez, madre de Juanita Mendoza Alba. Ella pidió la pena de muerte o cadena perpetua para Sneider Terrones. La madre de la víctima pidió que no lo dejen libre porque podría vengarse nuevamente. ¡Directo a la pena! ¡Directo que se punga! ¿Qué es lo que pediría? Le anda a prisión preventiva. Quiero que lo lleven, que no es que lo maten. Lo maten, no, quiero que lo lleven. Que dicen que había 9 meses, no. De una vez que lo lleven al canal. Que lo quemen allí, lo maten de una vez. Si no, cadena perfecta, pero que lo lleven. No aquí, porque esa gente son matonas. Ya saldrá del otro de la cárcel, fuerte de nuevo nos matará. Yo quiero de una vez que lo lleven de una vez. Que se pudra y este desgraciado. Porque lo he hecho a mí. Nos vamos a la primera pausa en los desayunos de correo Siri Willax. Volvemos. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el campeonato mundial de fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Boliviana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al Mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche, de lunes a viernes. Ahora iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es duro. Yo debo estar viviendo a 1 hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Y la Policía Nacional informó que la banda delincuencial que asaltó la joyería en el Jockey Plaza estaba integrada por 12 miembros, 4 de ellos de nacionalidad venezolana. Algunos de ellos habrían ya fugado del país, por lo que se ha solicitado apoyo de Interpol.
La Policía Nacional del Perú informó que la banda delincuencial que atacó el pasado 22 de junio una joyería del Jockey Plaza estaba integrada por 12 miembros, 4 de ellos de nacionalidad venezolana, los cuales están plenamente identificados. En conferencia de prensa, el general de la PNP, Juan Carlos Sotil, explicó que 3 días después del robo, el líder de esta organización criminal, Robert Rodríguez, y su pareja Génesis, que también participó en el atraco, fugaron del país. Estos delincuentes, si bien es cierto, son de nacionalidad extranjera, no van a escapar a la persecución de investigación criminal y la persecución penal de nuestro país. Debo señalar que hay 4 ciudadanos de nacionalidad venezolana que han sido plenamente identificados con nombre completo y con número de cédula. 2 de ellos, que son los que ustedes están viendo en este momento en las imágenes, el Robert y Génesis, tienen registrado su salida del Perú desde el 25 de junio. Vale decir, 3 días después del asalto, estos individuos han salido ya del país. Sotil detalló que la Dirección de Investigación de Robos y la Interpol Perú coordina con sus similares de Ecuador, Colombia y Venezuela la identificación de los presuntos delincuentes y su captura inmediata. Acá en Lima ya se está tramitando la detención preliminar. Con esto haremos un documento no solamente para su captura a nivel nacional, sino la persecución será a nivel internacional. Tengan la plena seguridad que estos individuos volverán a entrar a nuestro país, pero lo harán enmarrocados, con esposas y directamente hacia un penal. La Policía Nacional del Perú informó que entre el 70 y 80% de las joyas sustraídas fueron recuperadas. Como se recuerda, el pasado 22 de junio varios delincuentes asaltaron la joyería Banchero, quienes usaron una comba para entrar a la tienda que se mantenía cerrada para el público. Luego del asalto, los zampones se enfrentaron a balazos con 2 agentes de seguridad del centro comercial. Una vez a bordo de un automóvil blanco, chocaron contra un muro dentro del Jockey Plaza. En el lugar, dejaron abandonadas algunas joyas. A uno de los asaltantes se le cayó un celular. En este teléfono, la policía encontró fotografías de los zampones posando frente a la joyería antes del robo, lo que permitió su rápida identificación. Bueno, y un obrero quedó atrapado tras el derrumbe de la construcción en donde trabajaba. Al lugar llegaron 5 unidades de los bomberos y los rescatistas procedieron a retirar a la persona antes de que el pesado material perjudique al hombre. Un hombre quedó atrapado tras el derrumbe de una construcción en la cuadra 3 del Jirón Las Dalias, en Las Casuarinas, urbanización ubicada en el distrito de Santiago de Surco. El hombre, que se encontraba trabajando en la obra al momento del desastre, fue identificado como Marco Antonio Ramírez Gariazo. Al lugar del accidente llegó personal de Serenazgo y la Policía Nacional para brindar su apoyo. El obrero fue rescatado por las 5 unidades de bomberos rescatistas que rápidamente acudieron a la zona del incidente para realizar las labores de emergencia y retirar a la persona antes que el material de la construcción lo perjudique, pues dicho material lo mantuvo atrapado y era muy pesado. Y cámaras de seguridad registraron el preciso momento en el que un poste de luz cae en la avenida La Colina, en el distrito de Ancón, y casi aplasta a un mototaxi que circulaba por el lugar. El hecho ocurrió durante la mañana. Vemos allí cómo este poste se desploma. El mototaxista logra sobrevivir de puro milagro, porque son centímetros del cual pudo salvarse. Hay un peatón precisamente cruzando por la vereda que también se sorprende con este hecho. Algunos transeúntes se encontraban cerca. Bueno, según informó la Municipalidad de Ancón, la base del poste estaba deteriorada y su desplome era cuestión de tiempo. El incidente fue reportado a Enel para que la estructura sea retirada del lugar y reemplazada por una nueva. Bueno, lo que se ha dicho esta mañana es que varios postes de la zona están en ese estado, bueno, por varios motivos, desde una mala construcción, se hablaba de que la zanja no cumplía los metros requeridos, y bueno, tampoco que no había mantenimiento en los últimos 5 años, y esto podría repetirse. Bueno, y durante un operativo de la Policía Fiscal y el Ministerio Público, se decomisaron cientos de zapatillas falsificadas. La intervención se llevó a cabo en 58 puestos del centro comercial El Hueco. Los propietarios de la mercadería enfrentarían cargos por agravio a la propiedad intelectual y perjuicio al Estado. Un total de 58 puestos del centro comercial El Hueco, en el centro de Lima,
fueron intervenidos en un trabajo conjunto entre la Policía Fiscal y el Ministerio Público. 500 agentes ocuparon el lugar por la mañana, donde ya se han logrado decomisar miles de pares de zapatillas falsificadas de marcas como Nike, Reebok y Adidas. Estas, según el jefe de la Policía Fiscal, eran vendidas a precios bastante bajos. Se está minimizando toda vez de que no solamente la intervención como intervención, se está realizando las investigaciones desde el punto de vista ya de organización criminal. Toda vez de que de alguna manera se está reduciendo este tipo de delitos y se está contribuyendo, ¿no?, como organización policial a que se formalice y se evite este tipo de ilícitos penales en agravio a la sociedad peruana. Porque también no solamente atenta contra el erario nacional, contra la marca protegida, sino también contra la salud pública. Durante la intervención, los comerciantes se limitaron a observar el trabajo policial, pues no hubieron detenidos. Sin embargo, los propietarios serían acusados por agravio a la propiedad intelectual y perjuicio al Estado, pues venden sin tributar. Vamos a una pausa en los desayunos de correos y de Willax y volvemos. Confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. Claro. Lo mismo. Claro, o sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Gracias a Caja Huancayo. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Hola, soy Oscar Becerra, candidato a la alcaldía de Lorín por Solidaridad Nacional. Con la juventud vamos a impulsar el desarrollo, el bienestar y la justicia social en Lorín. Se hará realidad la Universidad de Lorín. Se hará realidad el Instituto Tecnológico gratuito en Lorín. Vamos a defender los límites, vamos a defender la ecología de Lorín. Vamos a crear la oficina de asesoría jurídica gratuita para defender los derechos de las madres, de la mujer y de los hombres de Lurín que necesitan una ayuda jurídica. Esto va a ser completamente gratuito. Vamos a hacer la construcción de postas médicas modernas, el hospital de Lurín. El agua que actualmente las cisternas las venden en las zonas más deprimidas de Lurín va a ser gratis. Es un compromiso de honor que en mi gestión va a hacerse una realidad. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más. Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no, ¿por qué? El Ministerio de Educación señaló que el sector de maestros que iniciaron la huelga nacional el pasado 18 de junio decidieron suspender la protesta. La huelga ya no continuará. Según el Ministerio de la Educación, el dirigente de SUTE CONARE, Pedro Castillo, decidió suspender la protesta que inició un sector de maestros el pasado 18 de junio. Por medio de un comunicado, el Minedu saludó la decisión del sector del magisterio de retornar a las aulas y restablecer el servicio educativo en beneficio de los estudiantes. Además, destacó que por parte del gobierno seguirán las bases del diálogo con los docentes a fin de construir y mejorar las políticas educativas. Como se conoce, se esperaba que 300,000 docentes de diversas bases regionales acatarían esta medida de fuerza liderada por Pedro Castillo.
Sin embargo, parte de gremios de docentes como el SUTEP, dirigido por Alfredo Velázquez, resaltaron que no se unirán a este paro. Además, otras agrupaciones como la Federación de APAFAS también expresaron su rechazo a la medida de fuerza que afecta a millones de escolares de todos los niveles. Bueno, y el fiscal superior coordinador de lavado de activos y jefe del equipo especial para el caso de Lava Jato, Rafael Vela y Hamilton Castro, respectivamente, descartaron que exista cualquier intención de parte del ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, así como de la propia empresa de obstaculizar el proceso de colaboración eficaz. Castro Trigoso explicó que todos los procesos de colaboración eficaz tienen picos altos y bajos, pero en el caso de Odebrecht y Barata, este continúa de pie. De esta manera, el magistrado descartó tajantemente que el proceso de colaboración pueda regresar a foja cero, como se ha manifestado en los últimos días. Por su parte, el fiscal superior Vela Barba indicó que la empresa Odebrecht continúa colaborando con las autoridades peruanas con respecto a la información brindada por Jorge Barata. El fiscal Castro precisó que el empresario no ha aportado ninguna prueba documental, por lo que los actos de colaboración y de hallazgo de pruebas se encuentra a cargo del equipo especial. Sin embargo, precisó que la empresa Odebrecht sí ha aportado elementos de prueba. Y el vocero de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, anunció que su agrupación no integraría la lista de Fuerza Popular para la mesa directiva del Congreso. Y además, Mercedes Arauz calificó de positiva la reunión entre la bancada oficialista y el presidente Martín Vizcarra. Que no irán juntos. Tras la reunión entre la bancada oficialista y el presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno, el vocero de esta agrupación, Gilbert Violeta, anunció que no integrarán una lista para la mesa directiva con Fuerza Popular luego de que algunos PP causas mantuvieran reuniones con el fujimorismo. Hemos acordado que no vamos a participar en una mesa directiva junto con el fujimorismo. Nosotros nos mantenemos en la idea de que tenemos que apoyar una lista alternativa a la de Fuerza Popular, porque consideramos que Fuerza Popular, lamentablemente en este momento, le hace mucho daño al Parlamento. La idea es hacer una lista multipartidaria sumada a otras bancadas, y más allá de poner nombres, lo importante es apostar primero por construir este espacio alternativo a la de Fuerza Popular. De esta manera, Violeta aclaró que las reuniones de algunos de los miembros de la bancada con Fuerza Popular fue a título personal. Por su parte, la vicepresidenta Mercedes Arauz se mostró satisfecha con la reunión con el premier Villanueva y aseguró que el mandatario Martín Vizcarra les dejó claro que ellos son su bancada. Eso es lo que ha dicho el presidente. No, para nosotros lo más importante ha sido la postura del presidente, que le ha dicho nuestra bancada. Él ha sido muy específico, muy claro: ustedes son nuestra bancada y vamos a trabajar con ustedes. Entonces estamos muy contentos de la reunión con la que hemos salido trabajando con una expectativa positiva de la reunión para adelante, ¿no? Yo creo que esto es un tema no de personalidades, de dimes y diretes como lo que se pretende, sino de acción política conjunta. Finalmente, tras la reunión, ambos integrantes del oficialismo resaltaron que ha habido un compromiso de establecer los mecanismos de diálogo, dejando de lado los rumores de un distanciamiento con el Ejecutivo. Bueno, y el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, aseguró que la situación de la parlamentaria Yesenia Ponce se complica más. Esto tras oír los argumentos de la parlamentaria de la Comisión de Ética respecto a supuestas irregularidades en su certificado de estudios secundarios. Tal y conforme va la situación, los cargos subsisten y han aumentado. Hoy día ha sido una situación completamente difícil para la señora Lescano. O sea, lejos de ser descargo... Claro, se ha enredado mucho más y ha complicado más su situación. Y el argentino Ricardo Gareca aseguró que se tomará un tiempo para pensar lo mejor para su futuro como director técnico y analizar si continúa dirigiendo a la selección peruana, a la cual clasificó a un mundial luego de 36 años. En rueda de prensa, el argentino Ricardo Gareca aseguró que se tomará un tiempo para pensar lo mejor para su futuro como director técnico y analizar si continúa dirigiendo a la selección de fútbol de Perú, a la cual clasificó a un mundial después de 36 años. Respecto a la segunda pregunta del tiempo, que en estos momentos soy un técnico libre. Mi contrato venció en noviembre del 2017. Se amplió automáticamente ante un logro que fue la clasificación al Mundial.
Entonces, en el contrato ya estaba establecido que de conseguir ese objetivo, mi vínculo con la Federación Peruana se extendía hasta el Mundial de 2018. Yo no renuncio, no tengo absolutamente nada que ver. En este momento soy un técnico libre. Tras agradecer el apoyo de los miles de hinchas que viajaron para seguir a la blanquirroja en Rusia, Gareca añadió que si la oferta de la Federación Peruana es para estar 4 años más, necesita pensarlo bien porque conlleva una gran responsabilidad. Entonces, lo que voy a hacer en este momento y lo que le he pedido al presidente de la Federación Peruana es tomarme el tiempo necesario para yo poder pensar lo mejor para mí, para nuestro futuro como comando técnico. Y bueno, si existe y perdura el interés de la Federación Peruana, por supuesto que, bueno, ver la posibilidad de cualquier propuesta que yo pueda llegar a tener, analizar qué es lo que considero mejor. Sobre los rumores de ofertas para dirigir la selección de su país, Gareca dijo que Argentina es una selección que seduce a cualquiera, de primerísimo nivel, pero que no está en condiciones de decir nada al respecto. Y vamos a una pausa en los desayunos de Correo Auxilio Huilas y volvemos. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al Mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Solo iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera en... Una jueza ordenó prisión preventiva contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reside en Bélgica, por su presunta vinculación en el frustrado secuestro de un exdiputado opositor en Colombia en el 2012. La justicia ecuatoriana ordenó el martes prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación con el secuestro de un opositor en 2012. La jueza Daniela Camacho rechazó el pedido para revisar medidas cautelares que hizo la defensa del exmandatario e impuso la prisión preventiva en su contra, según informó la Corte Nacional de Justicia por medio de Twitter.
Correa está en la mira de la justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro frustrado cuando estaba en Bogotá en 2012. Tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía han sido detenidos por ese caso, y existe una orden de prisión y pedido de extradición para un exjefe del Ministerio de Inteligencia que está en España. En la audiencia del martes, el fiscal general Paul Pérez solicitó la prisión para Correa por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. El lunes, el exmandatario se presentó en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder el año pasado. Correa consideró que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior. Bueno, y la CID instaló un grupo de expertos que va a investigar violaciones a los derechos humanos en la ola de violencia que deja más de 220 muertos en Nicaragua en 2 meses y medio, más o menos, en protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y aseguró que cuando le suceda en el cargo, invitará al Papa Francisco y anunció un encuentro en los próximos días con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Luego de su triunfo en las elecciones del domingo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador se reunió el martes con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. AMLO, conocido así por sus iniciales, dijo que el encuentro de más de una hora fue amistoso y anunció que sus equipos de trabajo comenzarán a preparar una transición ordenada, detallada y transparente. Vamos a trabajar de manera conjunta en lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. López Obrador, que asumirá la presidencia el 1 de diciembre, detalló que invitará al Papa Francisco. Anunció que en los próximos días se reunirá con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y que asistirá, junto con Peña Nieto, a la cumbre de la Alianza del Pacífico, el 24 y 25 de julio en Puerto Vallarta, al oeste de México. Va a ser un cambio radical y que nadie se asuste, porque la palabra radical viene de raíz, y lo que vamos a hacer juntos, todos los mexicanos, es arrancar de raíz el régimen corrupto. En su tercer intento consecutivo por alcanzar la silla presidencial, López Obrador triunfó en las elecciones generales del domingo con cerca del 53% de los votos, más de 30 puntos por encima del segundo lugar. Bueno, y los 12 niños y su entrenador de fútbol encontrados vivos tras haber pasado 9 días sin víveres en una cueva inundada en el norte de Tailandia tienen que ir recuperando fuerzas antes de iniciar una delicada evacuación bajo el agua. La misión de búsqueda terminó con éxito y ahora queda la de rescate. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, encontrados vivos tras haber pasado 9 días sin víveres en una cueva inundada del norte de Tailandia, tienen que recuperar fuerzas para empezar una delicada evacuación bajo agua. Pero el rescate no tendrá lugar aún. El nivel actual del agua implica un recorrido submarino que un buzo experimentado haría en unas 6 horas. Un grupo de médicos llegó a donde se encontraban para evaluar su capacidad para bucear. Se llevaron equipos de buceo al interior de la cueva, víveres y medicamentos. Y se está instalando una línea para que se comuniquen con sus padres. Los niños de entre 11 y 16 años fueron hallados el lunes por la noche junto a su entrenador de 25 años por buzos británicos. Se encontraban sanos y salvos a más de 4 kilómetros en el interior de la cueva. Nos damos una pausa, regresamos con más.
De lunes a viernes te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Ande cantado! ¡Qué te cantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. ¿Será que te sientas como yo me siento? ¿Quisiera ser como tú sin sentimiento? ¿Quisiera sacarte de mi pensamiento? ¿Quisiera cambiarle el final al cuento y no? A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima Norte Magdalena. Informes 317-1033. Si quieres vender, comprar o alquilar, Remax es tu mejor opción. Contamos con la más alta red de agentes y propiedades en el Perú y en el mundo. Llámame, Cecilia Becerra, al 99123-5555 y haré de tu sueño una realidad. Traemos la receta para cerrar bien tu domingo. Sencillamente vergonzoso que una manifestación gigantesca no sea pues noticia en los medios de comunicación. Ellos opinan sobre los temas que importan. Hay un escándalo de corrupción y abusos sexuales dentro de los que dan el Premio Nobel de Literatura. Tan directos como siempre. Y como tú dices, el ministro, eso es a lo que... Ese es el tema central. Es absurdo. Nuestro sistema educativo ha colapsado. Ponen una foto de Abimael Guzmán y cree que es Miguel Grau. Todos los domingos a las 9 de la noche. Esto es Rey con Barba. Y Tudela. Por Willax Televisión. Seguimos en el correo Auxilio Willax. Vamos a conversar con don Miguel Ángel Rodríguez, MacKay, columnista y también internacionalista. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, México tiene un nuevo presidente, López Obrador. Justo comentábamos en el corte que es la primera vez que la izquierda va a tomar el poder en México. Efectivamente, Chabel y Antonio, muy buenos días. Es una experiencia novísima en la historia política de los Estados Unidos mexicanos. Que un hombre de las canteras de la izquierda, forjado en la zona de Tabasco, uno de los espacios más dinámicos y golpeados de la historia mexicana, acceda a la primera magistratura de este país, además con un porcentaje altísimo, con lo cual deja en el camino al histórico PRI, que ha sido el partido que ha gobernado por cerca de 70 años México, un gobierno liberal, conservador, y luego el PAN, que también tuvo esas mismas características, pero no ha habido, digamos, desde las bases mismas, de aquellos sectores que fueron siempre los más golpeados de México, que llega al 43%. Entonces, creo que es un punto de quiebre en la historia política de México y hay enorme expectativa por lo que vaya a suceder a partir del 1 de diciembre, Antonio, en que asuma la presidencia. Pero hay una crítica que ha habido constantemente a los partidos tradicionales que han estado en México, y es que México, siendo un país tan grande, no tiene los niveles de industrialización que China o Brasil incluso, ¿no? ¿Y significa que con este señor va a haber un cambio, siendo él más bien una postura socialista? Bueno, es muy interesante lo que tú preguntas, Antonio, porque no obstante que México es la segunda economía de la región, y de lejos, junto con el Brasil y algo de Argentina,
son los países más industrializados de la América Latina, de la región. Pero yo no veo una ratio de incompatibilidad en que un gobierno de izquierda no tienda a la industrialización. Lo puede hacer. Lo importante es que veamos en el libreto, en la conducta política, económica de Andrés Manuel López Obrador, realmente un presidente que no se salga del libreto que correspondería a un México que está en alza, en avanzada. Me refiero a un México que es parte de la APEC, un México que es parte de la Alianza del Pacífico, un México que está bordeando los procesos ultraactivos económicos en el sistema internacional, que tiene Estados Unidos como vecino geopolítico importante. Hoy repasaba el discurso del presidente Manuel López Obrador de ayer en el Palacio Nacional, en el que decía que vamos a estabilizar el país, la economía se va a mantener, el Banco de México va a continuar. Es decir, mira el cambio de la noche a la mañana, por lo menos lo que estamos viendo, entre el discurso del candidato, que alcanza el 53%, bastante contestatario, con el que hoy estamos viendo. ¿Cuál sería su propósito? Para empezar, la bolsa de valores, las distintas bolsas de valores, no han tenido el sobresalto que todo el mundo creía, y eso puede ser parte, vamos a ver, una estrategia a partir del 1 de diciembre, en que él asuma la presidencia y pueda tener control de las políticas de México, sabremos realmente de qué. Pero justo sobre eso hubo una asociación en algún momento al señor López Obrador con el chavismo, básicamente con Maduro, por ahí hubo, bueno, si bien es cierto, hay similitudes ideológicas. Esto implicaría, por ejemplo, que la postura mexicana ante los organismos internacionales en rechazo a Venezuela podría variar. Bueno, tendremos que esperar, Antonio. Me preocupa, lo hemos dicho aquí contigo en varias oportunidades, que Andrés Manuel López Obrador no haya tenido una definición política sobre el actuar de Nicolás Maduro, e incluso, acuérdate, sobre Daniel Ortega. Uh-huh. Ese silencio parecía más bien un silencio compromisorio y de complicidad política internacional. Pero hoy estamos viendo a otro Manuel López Obrador. Entonces, la definición de la política exterior de México a la luz del discurso del candidato López Obrador seguramente podría ser una cuota de asociación hacia el régimen de Nicolás Maduro. Esperemos que por la salud democrática de la región, Antonio, eso no pase y que más bien se mantenga esta firme posición mexicana de combatir a los estragos de la dictadura que hay en Venezuela. Ahora, respecto al oficialismo en México, en muchos portales se habla ya que el PRI ha entrado en una crisis porque su candidato quedó en tercer lugar, si no me equivoco. Claro, Mitra ya quedó tercero, pero además Chaveri, yo creo que el PRI ha sido sepultado políticamente. El presidente Peña Nieto es gran responsable de la debacle de este partido histórico, importante, que ha tenido proselitismos realmente impresionantes en la historia mexicana. Acuérdate, después de la Revolución Mexicana de 1910, donde surge Emiliano Zapata, donde surge Pancho Villa, el proceso de la violencia estructural, de una revolución que aclimató a una sociedad mexicana para comenzar realmente un proceso distinto, acomodó el proceso que finalmente terminó creando un partido político después de 3 décadas, que fue justamente el PRI. Pues este PRI está en estos momentos en una ostensible crisis y no sabemos tampoco por cuánto tiempo, por más que sea una sepultura temporal, porque tú sabes que en política siempre hay niveles de resurrección. Entonces, se dijo lo mismo del PRI en el pasado, cuando el PAN entró al poder. Ahora, lo que viene también es un reto con el tema del narcotráfico. Hemos visto ya que el régimen que ha habido anteriormente casi no ha hecho nada. En sus anteriores campañas, López Obrador fue muy fuerte en su propuesta contra el narco. Incluso por ahí le montaron un tema muy cercano al chavismo, un tema muy publicitado dentro de México. Ahora él ha hablado hace poco de que podían buscar una conversación y de alguna manera a batallar contra el narcotráfico. ¿Cómo ve esa postura del nuevo presidente? Fíjate, Antonio, tú has tocado el tema en la vena. El tema más importante para el presidente es el combate al narcotráfico, que ha creado toda una violencia
extremis en México, donde la gente son asesinados a puros machetazos. Y ahí está uno de los enormes retos del presidente, además de acabar con ese 43% que te hablé de la pobreza. México es un país violento y esa situación ha llevado a que la gente opte por un presidente de la izquierda, mirando que los demás no hacían nada para detenerlo. De manera que seguramente tendrá que actuar, tomar medidas importantes, establecer un marco de asociaciones. No es fácil el tema del narcotráfico. Recuerda que los cárteles van buscando los espacios vulnerables, operaron en algún tiempo, acuérdate, en Colombia, luego saltaron a México, y ahí sí, seguramente tendrá que, más allá del asunto del muro y de los migrantes, que ya es trascendente, conversar con la Casa Blanca para establecer estos niveles de cuotas, de estrategias, para acabar con el narcotráfico, porque solo México no va a poder hacerlo. Pero en las zonas donde opera más el narco, hay también un fuerte nivel de corrupción o de control de autoridades que se supone representan el Estado, pero trabajan en pared con estos grupos, ¿no? Pero por supuesto, y el tema de la corrupción, que ya hemos hablado también, que la cera, que es transversal, en México es endémico, está esparcido por todo el país, se ha diseminado, no hay espacio del poder mexicano en sus diversos estratos donde la corrupción no haya impactado. Allí tiene el presidente entrante un enorme reto que combatir, sobre todo porque México, que ha tenido un importante proceso, los dividendos de lo que ha dado para el erario nacional, ha hecho más ricos a quienes llegaron ocasionalmente al poder. Muy bien, don Miguel Ángel Rodríguez Mackay, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Correo Usil y Willax esta mañana. Bueno, ahora damos paso al bloque de sociedad. Para un grupo de artesanos uruguayos, la Copa del Mundo no es solo el escenario donde se lucen las estrellas del fútbol, sino también donde brillan sus mates de lujo, con detalles en oro y plata. Arte y tradición, de Uruguay al mundo. En este taller de Montevideo se fabrican exclusivos mates, recipientes de la infusión típica del Río de la Plata, pero que gracias a estrellas del fútbol como Luis Suárez o Edinson Cavani han ganado fama en el exterior. Con esmero y delicadeza moldean el oro y la plata con la que decorarán la calabaza del mate, casi una pieza de joyería, tanto que aquí los más elaborados pueden llegar a costar entre 300 y 400 dólares. Puede haber bocas de 2,5 que ya llevan un trabajo más importante, llevan calados en oro como esto, que lleva mucho trabajo. Lo más particular que he hecho es un mate entero en plata. Este negocio familiar va viento en popa. Es que tiene embajadores soñados, como los delanteros de la selección uruguaya Luis Suárez y Edinson Cavani, e incluso algunos extranjeros, como el francés Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, que se hizo fanático de la infusión. Y está bueno, es tipo, un orgullo también, ¿no? Saber que tipo está en la tele con el mate, que hizo uno, que está bueno. Así como en las calles del país es normal ver a gente tomando o compartiendo mate, en las concentraciones de Uruguay es común ver a Suárez, Cavani o al capitán Diego Godín en una ronda de mate con sus colegas, un rito que ayuda a socializar. Aunque allí a donde están ahora, en el Mundial de Rusia, es posible que más que con un mate, sueñen con compartir una copa. Bueno, y para celebrar el Día Internacional sin Bolsas de Plástico, estamos echando un vistazo a todos los países que han dicho no al plástico y sí a un planeta más sano y feliz. Cada país está demostrando a su manera que un mundo sin plástico es posible y vale la pena. Thank you.
Vamos con los indicadores financieros. El precio del dólar bajó a 3 soles 28, el euro 3 soles 83, debido a un acuerdo alcanzado por Alemania en temas de política migratoria. El oro sube a 1.253 dólares la onza y el barril de petróleo también sube a 77.8 dólares. Y vamos con el pronóstico del tiempo. Bueno, gracias por informarse con los desayunos de Correo. Siri Willax, ya sabe que puede seguirnos a través de la página de Facebook de Diario Correo, que tendremos transmisiones en vivo y también las noticias más importantes en la página de Facebook de Diario Correo. No olvide activar el botón de notificaciones de esta emisión en vivo y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Todos los detalles de lo que acontezca el día de hoy en diariocorreo.pe. Por lo pronto está esta respuesta de Odebrecht, que el Ministerio Público ha reconocido dificultades en el proceso de colaboración de Jorge Barata, además de otros temas de actualidad. Gracias por estar con nosotros. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Ya estamos en el bloque de espectáculos, aquí los desayunos de Correo y USIL, y vamos a conversar con el fundador de la compañía de teatro físico. Ustedes van a saber de qué significa y qué es lo que nos presenta la compañía de teatro físico, que cumple 5 años en la escena teatral y cultural de Lima. Pero antes, Maite, nos cuentas todo lo último del espectáculo local e internacional. Rapidísimo, Maite, buenos días. Así es, Johnny, ¿qué tal? Muy buenos días. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a los desayunos. Hoy miércoles, ya estamos mitad de semana. Hay que relajar, liberar las tensiones, por favor, amigos. Ya olvídense del estrés, porque vamos a empezar con lo mejor de los espectáculos. Primero, hablando sobre el caso de la selección colombiana, que ayer pues las vieron negras en el partido que tuvieron con Inglaterra tras perder por penales. Hay figuras de ese país que se han expresado al respecto en las redes sociales y han, a pesar de la derrota y de ya no encontrarse en el Mundial, ellos le han apoyado, han expresado su eterno cariño a la selección colombiana. Uno de ellos ha sido Maluma, el polémico cantante, muy talentoso también, que a través de las redes sociales publicó un mensaje donde indicaba pues cómo se sentía al respecto. Más colombiano que nunca, qué orgullo, muchachos, gracias por tanta entrega a nuestro país. Shakira también reveló una imagen y también con una leyenda muy particular donde también alentaba a la selección colombiana. Impresionante, Colombia en este mundial, creo que el mundo entero sabe que merecía ganar, orgullosa por siempre de mi país. Y no solo ello, también otras figuras como Carlos Vives han vivido el mundial, así como también aquí en Perú, y han estado a las expectativas de que ganen, pero las circunstancias lamentablemente fueron otras. Y bueno, el colombiano mencionó: ay no, yo no soy el único que tengo el corazón en las manos, muchos muchachos, vamos Colombia, papá. Sin embargo, este mensaje, bueno, que llegó a publicar, luego fue eliminado de las redes sociales, según citan, quién sabe por qué. Pero bueno, al final
Así es el fútbol, como se dice, no hay que vivirlo en ese momento, ya pasó, nosotros también ya hemos superado lo que ocurrió con Perú, ya lo superó, ¿verdad, Javiercito? Sí, ya. Ya está enterrado, ya nosotros ya Qatar 2022 somos, definitivamente tenemos que ganar ahí, pero así son las cosas, amigos. Hablando ahora de los temas nacionales, vamos a citar a dos personajes contundentes. Corina Rivadeneira habló en exclusiva para un conocido programa referente a las últimas declaraciones de Leslie Shaw, expareja de su esposo Mario Hart. Según la venezolana, Leslie Shaw tiene muchísimo resentimiento en su corazón porque siempre habla mal del piloto. Ojo con eso, ¿ah? Ha mencionado, no puedo opinar nada malo de ella, pero si hace recurrentemente comentarios sobre él, hay que preguntarle a ella por qué lo hace. Tiene mucho resentimiento porque habla todo el tiempo mal de él. Si a mí me preguntan por un ex, nunca les he dicho nada malo porque no tengo ningún sentimiento malo o bueno. No sé, discrepo con eso, Corinita, déjame decirte, ¿ah? Porque a veces a nosotros también por ahí se nos escapa algún comentario del ex. A ver, chicas, levante la mano aquí, ¿quién no habla mal del ex? ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, no. No, pues no, se ponen en modo Corina, se ponen. No, no, no. Acá necesito Mayrita para que entre conmigo y diga tal cual lo que le ha dicho su ex. Bueno, eso es lo que opina Corina Rivadeneira referente a Leslie Shaw. Sabemos de que la cantante de todos modos hablará al respecto, opinará, ¿qué es lo que dirá? Igual lo tendremos en cuenta y lo mencionaremos en vivo. Y ya para cerrar con los espectáculos, Rosana Fernández Maldonado es una de las favoritas que actualmente compite con Pedro Loli y Yajaira Plasencia en el Artista del Año. Ella habló con la prensa, reveló cómo se siente al respecto y cómo recibe también los halagos porque, como es la favorita, mencionan que es una artista completa. Baila, canta, interpreta, prácticamente hace de todo y lo mejor de todo es que no está inmersa en la polémica. Ella habló al respecto y dijo que está muy contenta, entusiasmada, ilusionada y a la vez nerviosa. Como cuando uno se enamora, ¿no? Algo así más o menos. Ella dice, va a ser una semana difícil porque tenemos que presentar 3 números. Será una final linda, todos mis compañeros son buenos. Y referente a los halagos, ella mencionó que también considera lo mismo. Es cierto que soy una artista completa, pero estás en una competencia en la que todo puede pasar. Mis demás compañeros también lo son y hacen cosas increíbles y más que yo. Habrá 10 jurados especializados y ellos tomarán la decisión. Hay que también poner de dato que Yola Pollastri estará presente en esta última edición del programa conducido por Gisela Valcarza. Así que veamos quién gana. ¿Será Yajaira? ¿Será Pedro Loli? ¿O será Rosana Fernández Maldonado? Bueno, no sé qué opinan, chicos. ¿Lo pueden? Ya saben. Rosanita. Le vas por Rosanita. Bien, Rosanita entonces está también dentro de las favoritas de Javiercito. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Ya saben que pueden comentar en el en vivo, aquí abajito en los comentarios, poner yo votaría por tal, por tal, por tal, de repente por Yajaira, Pedro Loli o Rosana Fernández Maldonado, y así nosotros también mostrar nuestra postura, obviamente. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo actualmente en los espectáculos nacionales, amigos. Rápidamente, en los internacionales, Oprah Winfrey está en la portada de Vogue UK, en la que revela que su traje para la boda real se hizo de la noche a la mañana después de darse cuenta de que no podía vestirse de blanco. Recordemos que el artista iba a ir con un vestido blanco, protocolo de detalle que no iba a poder repetir junto con la novia. Veamos la nota. Coach ha lanzado 2 nuevos anuncios para la tercera colección de la cantante Selena Gómez, fotografiada por el legendario Steven Mason.
Jurassic World Fallen Kingdom, la quinta entrega de la famosa saga de dinosaurios ideada por Steven Spielberg, se mantuvo por segundo fin de semana consecutivo en la taquillera. Y no solo eso, también aquí en Perú varios hemos visto la película. ¿La has visto, Javierito? Genial. Genial, lo mencionan. Los siguientes detalles los veremos a continuación. Jurassic World Fallen Kingdom, quinta entrega de la famosa saga de dinosaurios ideada por Steven Spielberg, se mantuvo por segundo fin de semana consecutivo al frente de la taquilla en Estados Unidos. Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, esta película dirigida por el cineasta español Juan Antonio Bayona sumó 60 millones de dólares para un botín acumulado en todo el mundo que asciende ya a 932 millones. En la cinta, los dinosaurios que habitan en la isla Nublar se ven amenazados por la explosión de un volcán y los protagonistas ponen en marcha una misión para evitar la extinción del mayor número posible de especies. La segunda plaza en los cines fue una semana más para Los Increíbles 2, que sumaron 45,5 millones de dólares, lo cual le da a la película de Pixar un consolidado de 647 millones recaudados en todo el mundo. Retomando la historia exactamente después del final de la primera entrega, lanzada en 2004, esta continuación sigue a la familia Parr en su cruzada por traer de vuelta a los superhéroes, con Mr. Increíble desempeñando un papel muy hogareño. La medalla de bronce fue para el thriller sobre el narcotráfico Sicario: Day of the Soldado, que en su fin de semana de estreno obtuvo 19 millones de dólares. En esta secuela, el gobierno estadounidense sospecha que los carteles de la droga han comenzado a pasar terroristas islámicos a través de la frontera, por lo que los personajes de Josh Brolin y Benicio del Toro se asocian de nuevo para provocar una guerra entre bandas de México. En la cuarta posición, la comedia Uncle Drew, que cuenta con el protagonismo de varias estrellas de baloncesto, logró 15,5 millones en su fin de semana de lanzamiento. Kyrie Irving, Shaquille O'Neal, Chris Webber y Reggie Miller aparecen en esta comedia en la que un joven, que quiere alzarse con la victoria en el torneo callejero de baloncesto Rucker Classic, recurre a Drew, el personaje interpretado por Irving, quien es una leyenda de las canchas. Por último, las ingeniosas ladronas de Ocean's 8 consiguieron 8 millones de dólares. La historia gira en torno a Debbie, quien es la hermana de Danny Ocean, el protagonista en las primeras entregas de la franquicia. La mujer, interpretada por la ganadora del Oscar Sandra Bullock, sale de la cárcel tras 5 años, los cuales dedicó a planear el robo de un collar de diamantes, valorado en 150 millones de dólares. Bien, amigos, espero que hayan conocido más acerca de la coyuntura nacional e internacional. Los dejo ahora con Johnny y nos vemos el día de mañana. Y luego del corte, porque vamos a ir un pequeño corte, ¿qué te parece si comentamos las declaraciones de Pedro Suárez Vértiz en los cuatro finalistas el último domingo, en el que dijo y recomendó a un participante que mejor se dedicara a cantar otro género porque si no solamente tendría trabajo en fiestas patrias? Y esto ha desatado una red de críticas en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales por parte de los artistas criollos, evidentemente. Así que después del corte comentamos eso, Maite. Vamos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros dos
y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero, no quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Continuamos aquí en los desayunos de Correo y USIL. Y en el bloque de espectáculos para comentar varios temas del espectáculo local. Uno de ellos y el más importante quizás fueron las declaraciones de Pedro Suárez Vértiz el último fin de semana en el programa Los Cuatro Finalistas. Ya Maite nos va a contar todo lo que se ha desatado, pero les cuento lo que él dijo ante la participación de un jovencito que interpretó evidentemente música criolla y él se ha ganado su silla en el programa interpretando música criolla. Y le dijo: tienes un buen nivel en música criolla, pero es mi deber advertirte que si no varías, solo tendrás chamba en fiestas patrias. De todas maneras, extraordinaria presentación, escribió Pedro Suárez Vértiz durante el programa. Y bueno, Maite, para redondear la idea, porque ya tengo a mi invitado aquí, ¿qué te parece si nos cuentas lo que han dicho los criollos, lo que han comentado los criollos? Por supuesto que sí, Johnny. En realidad, no es la primera vez que Pedro Suárez Vértiz llega a ser polémico por comentarios que lanza tanto en las redes sociales, pero pocos creíamos que en el programa en el que actualmente está invitado como jurado iba a publicar este mensaje que fue leído incluso por Eva Guillón, quien es un gran exponente de la música criolla. Ella se mostró indignada ni bien leyó las líneas donde prácticamente Pedro Suárez Vértiz, estaba indicando que con la música criolla solamente puedes cantar en fiestas patrias, que tienes que variar. ¿Cómo puedes decir eso, Pedrito? No te pases, pues los fanáticos que te hemos seguido durante años
Ya pues, Pedrito, ¿cómo vas a de verdad decir eso? Lucía La Cruz también se ha pronunciado al respecto. Ella ha mencionado que se encuentra totalmente molesta porque lleva 56 años de carrera artística dentro de la música criolla y nunca ha tenido problemas, por el contrario, menciona que de eso vive, de eso también ha tenido grandes éxitos, porque no solamente toca música criolla, sino también bolero, entre otros géneros. Y volviendo a lo de Eva Illón, ella al principio mencionó, ya me tienes cansada, Pedrito, ya suficiente con tus comentarios, de verdad. Pero luego lo tomó diplomáticamente. Eva Illón mencionó que no, realmente ella lo miró como por un lado de que Pedrito no creo que lo haya dicho con la intención de molestarnos. De repente fue un comentario desatinado, pero no con la intención de herirnos. Y ahí quedó la cosa. Pero también revelaron en las redes sociales sus comentarios, los fanáticos, los seguidores del programa. Mencionaron que el comentario de Pedro en realidad se presta para malas interpretaciones. No sé ustedes qué opinan al respecto. Ya saben que de todos modos pueden escribir en el en vivo de los espectáculos de los ayunos de Correo Yusil y claro que sí, de paso leerlo y poder mostrarlo en vivo. Bueno, ahora sí, vamos con el invitado y el Johnny para el día de hoy. ¿Qué nos tiene preparado, Johnny? Es un poco que integran todo. Sí. Ya estamos listos para conversar con Eduardo Cardoso, fundador y actor de la compañía de teatro físico. Y está con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Cumplen 5 años. Sí, es una gracias. Compañía... Buenos días, gracias por la invitación. Cumplimos 5 años la siguiente semana. Estamos desde el 9 hasta el 15 de julio en el IGNA de Miraflores celebrando el aniversario. Y vamos a presentar 3 obras durante esa semana. Y bueno, felices de poder celebrar 5 años. ¿Cómo nace la compañía? ¿Qué tipo de sueños se tienen que albergar para que ustedes la hayan formado? Bueno, creo que era una necesidad de las 3 personas que fundamos la compañía de recoger un poco las formaciones que cada uno de nosotros había tenido y trabajar con ellas para crear algo que sea como un intermedio entre el teatro, la danza y el circo, que son las 3 disciplinas que nosotros que sí nos hay gustan. Compañías que se digan estrictamente a la danza, al sí, circo, claro, sí. Pero ustedes querían dar una propuesta nueva. Sí, queríamos tal vez tener la corporalidad de la danza, pero con una narrativa un poco más teatral. Ahí si estamos se puede viendo decir así. Algunas imágenes. ¿Y nos puedes ir contando de qué obra es? Esa obra es Nos 100, que es la última producción que hemos hecho con la compañía en coproducción con la Alianza Francesa. Y es una obra que... Que van a repetir además. Sí. Por este aniversario. El miércoles y jueves en el IGNA. Y bueno, se trata de un viaje. Uh-huh. Donde somos, como ves ahí, 6, 7 actores y otro personaje que es muy importante, que es el papel. Uh-huh. Trabajamos con mucho papel. Ese papel que está ahí en el escenario, que se puede ver ahí, es solamente un poco de lo que usamos. Entonces creamos toda la escenografía y la utilería con papel. Y es algo muy bonito. Creo que es una técnica que nos ha sorprendido mucho a nosotros mismos y que el público disfruta bastante también. Ustedes proponen el cuerpo y el humor, que es como base de la creación y la comunicación, evidentemente. Porque en algunas de sus obras hay diálogos, hay... Sí, tenemos una obra que ha estado esta última semana cerró la temporada de esta obra que se llama Deshuesadero, que fue una coproducción con el Festival Sala de Parto de La Plaza. Y esa obra sí tiene texto, tiene diálogos, pero las otras obras que tenemos no tienen diálogos. Entonces, la historia de la felicidad, los regalos y Nos 100. Así es, esas 3 obras que van a estar ahora, la próxima semana en el IGNA, no tienen diálogos y como bien dices, el lenguaje principal es el movimiento y el cuerpo, ¿no? ¿Y el público cómo recibe estas obras? ¿Se extraña o es público que ya los conoce o hay gente que de pronto por primera vez los va a ver? ¿Y cómo reciben? Mira,
Hay reacciones diversas, ¿no? Sobre todo con esta obra, con los 100, creo que hay, las reacciones son distintas, ¿no? Hay mucha gente que se pega con el elemento del papel, hay otras personas que le dan un poco más de interés a la línea narrativa, pero en general creo que la gente sale contenta de ver una propuesta nueva, ¿no? Con los regalos nos pasa que es una obra que es muy acogida en general. Uh-huh. Es una obra con la que hemos viajado a Alemania, a Uruguay, a Argentina. Cuenta la historia de un padre y sus dos hijos. Así es, a Colombia. Que viven solos en una casa. Sí, no usamos diálogos y todo es acciones, un poquito de acrobacia. Entonces, esa obra en particular ha tenido una respuesta muy, muy positiva. Nos agrada mucho. Ahora, después del aniversario, nos vamos a Chile. También nos han llevado para allá con esa obra. Y como te digo, básicamente creo que la respuesta es muy buena, a pesar de que no nos conozcan mucho. Y eso nos motiva en realidad a seguir trabajando este tipo de uh-huh. propuestas. Hay que invitar al público, Eduardo, entonces, a partir del 9 de julio, en el Himna de Miraflores. Tú dices los días de las obras, porque acá las tengo, pero tú las sabes, sí. No hay problema. El 9 y 10 de julio estamos con los 100, uh-huh. A las 8 y media de la noche en el Himna. El 9 y 10, 11 y 12 estamos con Nos 100. Y bueno, dice Nos 100, 9 y 10. Lunes 9 y martes 10. ¿No? Perdón, sí. Lunes 9 y martes 10, Nos 100. Miércoles y jueves, Prehistoria de la Felicidad. Ajá. Y viernes y sábado, Los Regalos. Las entradas están a la venta en la boletería del Himna y en Atrápalo. 8 y 30 de la noche, Himna de Miraflores. Sí, en el Himna de Miraflores. En el Himna de Miraflores, porque hay que diferenciar. Entonces, la compañía de teatro físico celebra sus primeros 5 años con buenos espectáculos que hay que ver. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación en el programa. Y nosotros nos tenemos que ya despedir porque ya llegan los deportes. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio.
carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero, no quiero vivir en una oficina, no quiero un jefe para siempre, no quiero que las fronteras me detengan, no quiero dejar de cuidarme y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y USIL. Mi nombre es Alejandra y como siempre me acompaña Piero Bato. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Tenemos definidas obviamente ya las fases de cuartos de final, ¿no? Las llaves, son las 4 llaves que vamos a tener a partir del día viernes porque arranca obviamente Francia-Uruguay y también Brasil contra Bélgica, partidazo. ¿Eh? Así es, así que no desesperen, vamos a tener 2 días sin fútbol, pero bastante para comentar en lo que ya quieren, en los 8 mejores equipos que van a pelear pues por la Copa del Mundo. Con esto vamos a los titulares. Colombia fue la tercera selección sudamericana en quedar fuera de Rusia 2018. Ken adelantó de penal y Jerry Mina empató en el minuto final con un cabezazo y en tanda de penales vencieron los ingleses. Mientras que Ricardo Gareca afirmó que se tomará un tiempo para decidir su futuro, el técnico de la selección de peruana afirmó que esta es una decisión que le llevará algún tiempo para poder elegir si continúa o no con la bicolor. Y Brasil inició su preparación para el duelo ante Bélgica del día viernes. Con Neymar a la cabeza, Brasil espera también tener de regreso a Marcelo para el choque por los cuartos de final. Bien, esas eran entonces los principales titulares del día, hablando también de Ricardo Gareca, que dijo muchísimas cosas interesantes para analizar, por ahí algo acerca de la selección de Argentina, que también obviamente vamos a tener más adelante. Pero ahora, Alejandra, vamos a pasar a revisar las portadas. Vamos a revisar las portadas, empezando pues por la portada de el diario El Bocón. Démonos un tiempo, vaya frase, una de las tantas frases, ¿no? Una de las tantas frases que dejó Ricardo Gareca en su conferencia. Gareca dice que es un técnico libre y analizará detenidamente si sigue con Perú. Tigre asegura que de quedarse pondrán en marcha el proyecto de mejorar y se mantendrá hasta el final. En Argentina señalan que ya hay plan para convencerlo y asumir de DT. Este afirma que es gratificante que lo nombren para una selección de magnitud. Vaya frase, ¿no? Uh-huh. Por ahí dicen que se hace conocida en el switch en esa frase. Y acá Depor igual lo dejó picando, dice, no la dejó picando.
Gareca, vamos a evaluar todo ante una posible renovación con la Federación Peruana de Fútbol, y si es por 4 años, me vaya bien o mal, no voy a renunciar. La decisión final será muy personal y no pasa por el pedido que me puedan hacer los jugadores. A ellos les estoy muy agradecido. Perú no se puede quedar solo con lo hecho en el Mundial, debe seguir creciendo, y para eso es necesario tener una política deportiva, algo que justo hemos comentado acá también varias veces acerca de lo que había logrado y conseguido Ricardo Gareca al frente de la selección peruana, ¿no? Que se cambie la política deportiva, y creo que ya ha empezado con el tema de la Liga Profesional de Fútbol, así con el sistema de licencias. Dicho eso, es algo, ¿no?, por supuesto, que excede completamente a Ricardo Gareca, ¿no? Y es obviamente un tema completamente político y mucho más social, pero realmente es importante que se empiece a hablar de eso, ¿no? Vamos a ir también con portadas internacionales, y es que el diario AS titula: Inglaterra va en serio. Kane marcó su 6º gol y Jerry Mina igualó en el 93. Venció a Colombia en la tanda de penaltis y se cruzará con Suecia. Ahí falta poner: Alejandra es la más feliz con el resultado. Mientras que Diario Sport dice: lo echan, ¿no? Le abren la puerta a Cristiano. Florentino Pérez está dispuesto a aceptar una oferta de 100 millones de euros para el traspasarlo a la Juventus. El jugador quiere irse y su entorno confirma negociaciones para marcharse al Calcio. Esperan que la operación bomba del verano se dé repronto, dice, ¿no? Ahí, y Rabiot abajo dice: abre las puertas, llama a la puerta del Barça, ¿no? Otro jugador que estaría... A mí la verdad me gustaría verlo en la Juventus, pero tú sabes que solamente te he sido a 2 equipos. Uno es el Real Madrid y el otro la Juventus, así que yo no tendría ningún problema. No hay problema en que pase a la Liga. Aunque para mí, de verdad, creo que la Liga Italiana se volvió un poquito. Sí, y sí, es bastante ya más, es bastante por ahí. A veces Sosa, imagínate ya con un tremendo CR7. ¿Cómo quedaría la Serie A? Y sobre todo teniendo en cuenta la hegemonía que tiene Juventus. Hay equipos que le dan pelea por ahí alguna temporada. Bueno, la temporada pasada creo que fue un poquito más pareja que el resto, ¿no? Con Napoli peleando hasta la fecha, 2 fechas antes del final, que tenía opciones, y sobre todo ganándole en la última jornada a Juventus. Pero más allá de eso, creo que el dominio de Juventus te gana hasta la Copa Italia con suplentes. O sea, imagínate qué tremendo paseo va a ser para el equipo con Cristiano, ¿no? Vamos a ver igual también qué sucede, porque de hecho sí también los otros equipos están obviamente reforzando y tratando de hacerlo, porque obviamente, como tú lo has dicho, la hegemonía de la Juventus ya es bastante larga. Es bastante larga, y además, bueno, tú mencionas, ¿no? Se ha iniciado un nuevo proceso con Carlo Ancelotti en Napoli. Así es, en Napoli, ¿no? Importante. Inter de Milán también se está reforzando, Lautaro. Acaba de llegar al Inter, así es. Exacto, acaban de llegar, así que vamos a ver cómo se refuerzan. Se especula también hasta que pueda Cavani, salir. ¿No? Se especula también que Cavani podría llegar por ahí a la Serie A. Y que Higuaín podría ir al Chelsea. Entonces vamos a ver qué movimientos se dan, sobre todo después del Mundial, que es donde inicia el tema de los fichajes, ¿no? Pero eso hablaremos obviamente más adelante, porque Ricardo Gareca ha afirmado que se tomará un tiempo para decidir su futuro. El técnico de la selección peruana dejó varias cosas obviamente para el análisis, e incluso se sintió halagado de recibir elogios desde Argentina. El argentino Ricardo Gareca aseguró que se tomará un tiempo para pensar lo mejor para su futuro como director técnico y analizar si continúa dirigiendo a la selección de fútbol de Perú, a la cual clasificó a un mundial después de 36 años. Respecto a la segunda pregunta del tiempo, que en estos momentos soy un técnico libre. Mi contrato venció en noviembre del 2017. Se amplió automáticamente ante un logro, que fue la clasificación al Mundial. Entonces, en el contrato ya estaba establecido que, de conseguir ese objetivo, mi vínculo con la Federación Peruana se extendía hasta el Mundial de 2018. Yo no renuncio, no tengo absolutamente nada que ver. En este momento soy un técnico libre. Tras agradecer el apoyo de los miles de hinchas que viajaron para seguir a la blanquirroja en Rusia, Gareca añadió que si la oferta de la Federación Peruana es para estar 4 años más, necesita pensarlo bien, porque conlleva una gran responsabilidad. Entonces, lo que voy a hacer en este momento y lo que le he pedido al presidente de la Federación Peruana es tomarme el tiempo necesario para yo poder pensar lo mejor para mí, para nuestro futuro como comando técnico. Y bueno, si existe y perdura el interés de la Federación Peruana, por supuesto que, bueno, ver la posibilidad de cualquier propuesta que yo pueda llegar a tener, analizar qué es lo que considero mejor.
Sobre los rumores de ofertas para dirigir la selección de su país, Gareca dijo que Argentina es una selección que seduce a cualquiera de primerísimo nivel, pero que no está en condiciones de decir nada al respecto. Bien, Alejandra, ese es obviamente el informe acerca de Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana. Dijo en un principio que obviamente se sentía halagado de haber recibido los elogios de una selección que, tan importante. Claro, para, digamos, trabajar en una selección tan importante como es la Argentina. De hecho, hay varias cosas que deja la conferencia de Ricardo Gareca, si bien es muy claro y es muy bueno escucharlo en esos aspectos, como hablaban de tener pues que introducir otro tipo de política en el deporte peruano para seguir creciendo, para seguir masificando el deporte, para poder seguir, consiguiendo buenos resultados, ¿no? Que vayan acompañados de la mano, pues, ¿no? De valores, como sea. Sin embargo, también dejó muchísimas dudas con respecto a su renovación, ¿no? Allá, creo yo, antes de la conferencia estaba incluso un poco más optimista de su renovación, que luego de esta dejó, creo que la única frase a la que se puede aferrar ahora el hincha con respecto a la renovación es lo que dijo con respecto a que es muy distinto iniciar un proceso desde cero que algo que ya está completamente encaminado, ¿no? Que eso podría tal vez pesar, ¿no? Sin embargo, sí se siente que él está diciendo que va a tomarse el tiempo que sea necesario. Nos dejó esa seguridad. Así es. Que al menos nosotros teníamos quizás antes de que diera la conferencia de prensa, que por ahí este proceso que había iniciado él obviamente lo pueda continuar rumbo a Qatar 2022. También mencionó de que si continuaba no iba a retirarse en el camino, por más bien o mal que le vaya en las eliminatorias, en la Copa América, no iba a dejar el proceso. Hay que ver también obviamente lo de la renovación de Oblitas. Hay muchos casos todavía por darse. De hecho, supongo, espero, más allá de la confianza que se tenga y de que obviamente sea Gareca la prioridad, que la federación de alguna forma esté trabajando en un plan B. Trabajando en algo para que, de hecho, la selección no se vea perjudicada, ¿no? Porque obviamente ahorita también empiezan muchos técnicos a cambiar, a variar, y luego las opciones son escasas. Así es, pero ahora vamos a ver la reacción de la prensa argentina sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca vaya a dirigir a dicha selección, ¿no? Por ejemplo, ese es el diario Le, que dice: Argentina seduce a cualquiera. Frase de Ricardo Gareca, quien se encuentra en libertad, dice en otra, libertad de acción tras dirigir a Perú en la Copa del Mundo, y se refirió a los rumores de su posible arribo a la selección. Escucho cualquier oferta, dijo Gareca. Así es, ¿no? Resaltando esa parte de que está libre y de que está dispuesto a escuchar. Luego en La Nación dice: Ricardo Gareca se aleja de Perú. En estos momentos soy un técnico libre. Es que en ese momento donde comienza a decir, lo dijo tantas veces que parecía en verdad que se sentía fuera de la selección más que para continuar el proceso, ¿no? Este es TNT Sports. Otra vez también: Gareca, soy un técnico libre, ¿no? La frase que ha quedado marcada, más allá si tal vez no era la intención de Gareca, y más allá de lo que ha dicho, es lo que ha quedado grabado en la mayoría, porque como si fuera a la espera, ¿no? De un llamado que se escuche en cierta parte del continente, esta frase. Después acá en Fox Sports, ¿no? Otra vez también: soy un técnico libre. Así es. Y también indica, ¿no? Libre y pedí tiempo para analizar las opciones. Pedir tiempo, así es. Ahí está. Eso es lo que ha indicado el. La reacción de la prensa de argentina ante las declaraciones de Ricardo Gareca. Siempre, obviamente, en Argentina están pendientes de lo que ocurre con Gareca, y más ahora que está con este tema de la selección argentina, que se va a ir San Paoli. Ahora, como dice nuestra productora, es importante porque también en Colombia se maneja la posibilidad de que Ricardo Gareca vaya. Porque en Argentina ciertamente Ricardo Gareca no es la primera opción, no, por supuesto, tampoco no. La segunda. O sea, es Marcelo Gallardo y el otro... Se me dio el nombre, pero es Marcelo Gallardo y uno más. Y bueno, Simeone, que también lo buscan, pero realmente pero Simeone nunca quería dirigir a la selección de Argentina, entonces no, prácticamente no, lo de Simeone sería descartado. Pero en Colombia, el principal candidato es Juan Carlos Osorio, que, Osorio terminó su proceso, no ha querido renovar, pese a que la Federación Mexicana de Fútbol lo ha buscado, porque desde antes del Mundial ya se sabía de que Osorio iba a llegar a la selección de Colombia tras la salida de Pekerman, ¿no? Pero vamos a ver, por ahí quizás le surge una oferta a Gareca. Seguramente más o menos porque su trabajo, además su trabajo y como ha llevado, a la selección peruana, es más
que, digamos, es válido para que cualquier selección, incluso antes de él ligar o, digamos, de intentar en este paso desligarse un poco de lo que está haciendo la federación, ya sus méritos eran bastante reconocidos como para que otras selecciones pudieran fijarse en él. Así es, pero con esta información le vamos a pasar al corte y venimos rápidamente para hablar acerca del Mundial, porque han quedado obviamente definidas las fases de los cuartos de final. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Continuamos entonces en el bloque deportivo y ahora sí vamos a hablar pues de lo que sigue sucediendo en Rusia 2018, y es que ayer Suecia derrotó por 1-0 a Suiza y chocará contra Inglaterra en los cuartos de final, ¿no? Esta Suecia sin Zlatan, que ya está llegando, ya está instalada, debe haber sido un duro golpe para Ibrahimovic, que la selección llegará hasta los cuartos de final. Vamos a ver el informe. Suecia se metió entre los 8 mejores del Mundial, tras vencer el martes a Suiza por la mínima diferencia. El único gol del partido fue en el minuto 66. Emil Forsberg disparó a puerta y la pelota acabó en la red luego de tocar en el pie del suizo Manuel Akanji. Los helvéticos no pudieron romper la maldición de los partidos de eliminación directa en los grandes torneos, que cumple ya 80 años. Los escandinavos ya lograron su mejor posición en un mundial desde 1994, cuando subieron al podio en tercer lugar. Y el sábado buscarán un lugar entre los 4 mejores. Bien, ahí estaba entonces el informe acerca de Suecia, ¿no? Que sin Zlatan y Ibrahimovic está avanzando, no lo necesitan para nada, ¿no? Así lo dijo el técnico. Lo dijo el técnico también de Suecia, ¿no? Ya no lo necesitamos,
no fue parte del proceso. Un jugador que decidió retirarse y que ahora no está y que obviamente tiene que continuar con este grupo y le está yendo bastante, bastante bien, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. Porque sí, la porque verdad... bastante perfil bajo, pero están ahí, digamos, sabe a lo que juega Suecia. Sí, por y supuesto, definitivamente, sí. A diferencia por ahí de otras selecciones que han ido encontrando, digamos, su estilo no, o nada, cambiando al rival, ellos han llegado, saben perfectamente qué hacer, saben que lo que mejor hacen es defender y eso es lo que están llevando su mira, juego. Salvo esa genialidad de Toni Kroos en el partido, ¿no? De fase de grupos, yo creo que pues, Suecia ha sido de las selecciones quizás más compactas. Irregulares, ¿no? Exacto, en el esto, por supuesto. Pero ahora vamos a pasar al otro lado, ¿no? Al otro lado que va a tener que enfrentar la selección de Suecia porque Inglaterra clasificó obviamente dejando eliminada a Colombia en tanda de penales. Kane adelantó a través del penal, mientras que Jerry Mina empató en el último minuto y todo se decidió en la tanda de penales donde obviamente vencieron los ingleses. Inglaterra eliminó a Colombia y jugará los cuartos de final. Venció 4-3 en una infartante tanda de penales, luego de un empate a 1 en el tiempo regular. El goleador inglés Harry Kane marcó de penal al minuto 57, mientras que el defensa Jerry Mina igualó para Colombia de forma agónica en el minuto 93. Luego de un suplementario sin cambios, llegó la hora de la definición desde los 11 metros. David Ospina atajó el penal de Jordan Henderson, pero el remate de Mateus Uribe dio en el horizontal y el de Carlos Bacca fue atajado por el portero inglés. Los europeos jugarán por los cuartos de final el próximo sábado ante Suecia, que más temprano se deshizo de Suiza por 1-0. Ahí estaba entonces el informe acerca de Inglaterra. ¿Tienes algún favorito? Te gustaría obviamente que pase Inglaterra, lo sabemos todos. Por primera vez Inglaterra supera una tanda de penales en un mundial. Ha sido histórico. Y es importante también porque es una generación joven y creo que es eso que no tienen esa tara. Así como por ejemplo acá. Así como acá, sí, estoy bastante emocionada con esa productora. Así como acá teníamos esta selección que todos decíamos en Ecuador nunca hemos ganado, tenemos que romper esa racha. Y esta selección, digamos, joven, que estaba lejos de todas esas taras, que no venía, digamos, arrastrando todo ese peso, digamos, histórico, lo logra, digamos, sí, este. Hay muy pocos esta, jugadores importantes. Exacto. ¿No? Igual en esta selección de Inglaterra, digamos, pese a que también sus pateadores eran completamente nuevos, jóvenes, para la gran mayoría jóvenes, habían pateado pocos penales en su vida. Pickford, también un arquero que sí tapa penales, pero es muy joven. Igual ayer los dos arqueros fueron de la Premier League, Ospina y Pickford. No, pero esa selección de Inglaterra, si logra conseguir algo importante, calculo que llegar por lo menos hasta semifinales. Que puede, obviamente. Podría, ¿no? Sería consecuencia de lo que ha venido arrastrando, ¿no? Campeón de sub-17, campeón de sub-20. Ahora veremos qué pueda conseguir en el Mundial, pero hay muy pocos jugadores de jerarquía. Ashley Young es uno de ellos, Jordan Henderson es otro de ellos, Harry Kane es muy joven todavía, pero Jamie Vardy, que está en el banco, también es un jugador que tiene mucha más experiencia, y ahí la verdad es que hay muy pocos, ¿no? Sí, son pocos, la mayoría Lingard. Son nombres bastante nuevos, tienen, como decimos, y como digo, yo creo que tienen los argumentos suficientes para, pasar a Suecia. Sin embargo, Suecia viene con una muy buena. Hacerle goles. Exacto, es como lo decíamos, viene jugando bastante bien, sabe perfectamente a lo que juega y hemos visto cómo Inglaterra, pudiendo haber terminado el partido en 1-0 y no pasaba nada, se deja empatar en el último minuto y arrastrar hasta los penales. Así que vamos a ver qué sucede entonces en esta llave de los cuartos de final. Pero de otro lado, ya se viene preparando la selección de Uruguay, pero hay una opción y es la más probable en realidad de que Edinson Cavani no llegue al partido Francia. Y de esto habló Luis Suárez, quien justamente dijo que es muy difícil que Cavani pueda llegar al partido contra los galos. Faltan 3 días para el choque entre Uruguay y Francia por cuartos de final del Mundial. Y la gran duda de todos los fanáticos de la Celeste, ¿estará Edinson Cavani listo para el encuentro? Una pregunta que también se hacen sus colegas. Me incluyo en esos 3 millones a la hora de la espera. Sé que es complicado porque no es nada fácil tener una lesión y bueno, también el de que son pocos días, eso puede ser un poco difícil a la hora de la recuperación, pero bueno, sé que las ganas, la actitud, la entrega, el esfuerzo, Eddie lo va a hacer para poder estar, pero bueno, tampoco creo que depende mucho de él. La selección de Oscar Tavares realizó un entrenamiento abierto a la prensa el martes sin Cavani.
El cuerpo médico de Uruguay descartó el peor escenario, la rotura muscular, pero el matador continúa dolorido y el tiempo corre. En la conferencia del martes, un poco en broma y un poco en serio, Suárez le respondió a Antoine Griezmann, que dice sentirse en parte uruguayo por tomar mate, ser hincha de Peñarol y tener muchos amigos de Uruguay. Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chico para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos. Suárez y todo Uruguay saben que Francia llega al partido envalentonada con el triunfo ante Argentina, en especial tras la espectacular actuación que tuvo el joven Kylian Mbappé. Pero el delantero celeste advierte que su selección está bien armada en defensa para frenar al equipo rival en su conjunto y no solo a un jugador. De otro lado, Neymar está en el ojo de la tormenta debido a las faltas que le cometen en los partidos. No se dice que Neymar es un piscinero, otros dicen que lo golpean mucho. Lo cierto, para mí al menos sí siento que lo golpean mucho. Obviamente Neymar exagera por ir. Yo también, jugadas, obviamente, ¿no? Es un jugador al que lo marcan mucho, obviamente lo detienen de manera fuerte. Sin embargo, para mí también Neymar tiene muchísimos argumentos como para tender a que la exageración sea parte de eso. Es, o sea, que la exageración es parte de Neymar desde que inició su carrera, pero sí siento que debe ya de haber un punto en el que obviamente se controle un poquito más esto, porque el otro día en el partido contra Serbia estuvo a punto de ser el jugador más golpeado en la historia de los mundiales en un partido. O sea, imagínate cuánta cantidad de faltas debe recibir Neymar por encuentro, pero vamos a ver el informe. ¿Víctima de una cacería o candidato a un Oscar? Neymar es la esperanza de Brasil en el Mundial de Rusia, en el que ya está entre los 8 mejores. Y el talento del jugador más caro del mundo maravilla a unos y desquicia a otros. Nadie puede agradar a todo el mundo, ni Cristo. Todo mundo. Brasil no gana sin él. En el último partido todos dicen que mejoró bastante, muchas cosas, está dando energía al equipo. Neymar es una estrella. Ellos dicen que no se preocupa mucho, dicen que se cae mucho, que actúa, que hace una escena. Realmente la hace, pero creo que está mejorando, está madurando. Todavía es muy joven. Neymar fue elegido el mejor del duelo contra México y el viernes intentará redoblar la apuesta ante Bélgica en cuartos de final. Rusia 2018 puede ser una revancha de lo sucedido hace 4 años, cuando una lesión lo dejó afuera de su mundial justo antes de la catástrofe ante Alemania. Bueno, entonces esa era las declaraciones y lo que piensan, pues, digamos, los brasileños de lo que sucede con Neymar, ¿no? A mí me gusta muchísimo verlo, como te decía, esperemos, pues, que si bien, claro, a él le pegan bastante, esperemos, pues, que realmente sea más medido con las reacciones. Pero con esto llegamos al final del bloque deportivo, así que el día de mañana también estaremos con más información ya para las previas de los cuartos de final de Rusia 2018. Vamos a ver cómo se preparan entonces las selecciones. Nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos. Chao.